Segalmex. Es una entidad que en poco más de 4 años de vida, recuerden que fue creada por decreto presidencial el 18 de enero de 2019, se ha convertido en una institución con múltiples casos de presuntos actos de corrupción y malas prácticas. Esto de acuerdo con una serie de auditorías. No olvidemos que rendir cuentas es sinónimo de honestidad y el discurso del combate a la corrupción debe de pasar de los dichos a los hechos, sobre todo en el castigo de los culpables y la reparación del daño. Quien habla y reitera que está en contra de la corrupción no puede estar en contra de la transparencia. Quien habla que es costoso la transparencia, que es costoso el instituto, si lo medimos con Segalmex, habría muchos institutos.